Bueno, continuamos la entrevista de la mañana, como anunciamos, don Gustavo Sánchez, Gustavo, diputado de la República, por la circunscripción número 2-3 del Distrito Nacional, a través de su partido, el PLD, Partido de la Liberación Dominicana, además, miembro del Comité Político. Don Gustavo, bienvenido una vez más a Diálogo Urgente. Muchísimas gracias. Todavía perdió el cariño tú. No, me convocaron. Ustedes tienen el poder de convocarme. Ustedes me invitan. Venga acá. Sí, adelante temprano para acompañarles y tratar algunos temas que sé que son de interés de la población. Así es. El Congreso del PLD, ¿cómo va, Gustavo? Excelentemente bien, excelentemente bien. Nosotros estamos en una etapa de consulta con las estructuras partidarias para modificar lo que son los estatutos partidarios. Y en esa dirección hay una comisión nacional organizadora que la dirige la compañera Cristina Lizardo, que en este fin de semana cada uno de sus integrantes estuvo visitando provincias a los fines de socializar las propuestas que han sido planteadas, que se van a elegir, se van a decidir. Un evento que cada uno de los compañeros tendrá la oportunidad de votar si el comité político se amplía, si no se amplía, cosas así, por ejemplo, detalles que serán renovadores para la nueva estructura partidaria. Y naturalmente también hay mucho activismo porque los compañeros que están aspirando a secretario general, cada quien quiere ser electo y cada uno de ellos está haciendo un periplo a nivel nacional a los fines de lograr el apoyo de los miembros del Comité Central, que serán los que al final votaremos para elegir el nuevo secretario general, que tendrá lugar a finales de octubre, o sea, alrededor del 20 de octubre. El partido convocará a los miembros del Comité Central para elegir no solamente el nuevo comité político que se instaurará, sino también al secretario general que acompañará al compañero Danilo Medina a la presidencia del partido. ¿Cuál es tu favorito? La secretaria general, Johnny Pujol. Oh, yo no. ¿Por qué tú entiendes que Johnny Pujol? Mira, Johnny Pujol es un joven que ha logrado avanzar en cada una de las estructuras partidarias. Tiene el, no solamente el nivel de comedimiento, tiene también la formación política necesaria. Es una persona completamente comprometida con cambiar lo que es la percepción de los compañeros en la relación que se da entre la dirección del partido, que la dirige el secretario general el día a día, y las estructuras partidarias. Johnny ha venido estableciendo una propuesta general, y no solamente eso, sino también que Johnny está invocando la unidad partidaria entre todos los candidatos a los fines de que el secretario general que sea electo pueda lograr el apoyo de los compañeros que con mucha responsabilidad están asumiendo esa pretensión del secretario. Mira, Gustavo, hay un tema que tiene, digamos, en ascuas al país, que es el tema de la propuesta del presidente de reforma constitucional. Sabemos que el PRM tiene control absoluto de la Cámara de Diputados, pero se supone que el PLD va a ser oposición. Entonces yo te pregunto, ¿cuál va a ser la actitud de los diputados PLDistas ante la propuesta de reforma constitucional? Sí, inicialmente el comité político discutió la conveniencia o no de que el gobierno planteara ante el Congreso Nacional una propuesta de reforma constitucional. En esa discusión del CP nos dimos cuenta que las propuestas que había enviado el presidente de la República solamente son simpáticas, son cosméticas, que en nada cambia el apoyo a derechos fundamentales, a algo que pudiera ser relevante. Es una propuesta que simplemente se inscribe dentro de un ámbito populista, para decir, esta es la propuesta que el PRM ha establecido. Y en esa dirección, inicialmente, nos estamos diciendo a la población dominicana, sin ánimo de hacer oposición por oposición, sino que alguien nos diga cuáles son las propuestas realmente que, sin ser simpáticas, pudieran ser oportunas para reformar la Constitución. No las hay. Lo que hay es cosmetologías que van a entrar en confrontación con ellos mismos. Por ejemplo, los diputados y los legisladores del PRM, habrá que decirle por qué la propuesta de Luis Abinader pretende que ellos se sacrifiquen. O sea, que se le obliga a que no legislen a favor de ellos.
pero se le está obligando a que legislen en contra. Por ejemplo, con la disminución de los diputados que están proponiendo, inicialmente cuando se venga el debate, tendrá que demostrarse exactamente cuál es la razón para hacerlo. Siento que además, en el momento que ahora mismo se está una comisión bicameral discutiendo la intención de convocar una asamblea nacional, o sea, estamos en la asamblea revisora, y eso no requiere discusiones per se, porque eso simplemente es si el objeto de la convocatoria que hace el presidente de la República es atinada para que el Congreso Nacional se aboque a convocar la Asamblea Nacional. Ese es el tema. ¿Y el referendo? ¿Es posible el referendo? Dice Milton Rey Guevara que no es necesario un referendo para modificar la Constitución. Bueno, en esa dirección los constitucionalistas tienen posiciones diferentes. Yo leí un artículo del distinguido abogado Julio Curi esta mañana, salió en Listín Diario, y me puedo ver exactamente diferencias notables en cómo ellos ven las propuestas del presidente de la República y si se requiere de una convocatoria de referéndum. Siento que ya como las cosas están dadas, no habrá forma de echar para atrás la propuesta del Ejecutivo que no sea que el Congreso, a través de la Asamblea Revisora, convoque la Asamblea Nacional. Sin embargo, cuando el debate llegue a los puntos per se, también hay una discusión entre los constitucionalistas. Si la Asamblea Nacional está circunscrita única y exclusivamente a discutir los artículos que el Ejecutivo envió, o si independientemente hayas hecho esa propuesta, inmediatamente llega a la Asamblea Nacional, cualquier legislador pueda hacer propuestas que modifique la Constitución actual. Siento que yo me inscribo en la identificación que una vez llega a la Asamblea Nacional la propuesta del Poder Ejecutivo, eso se hace de derecho de los asambleístas y tendremos la oportunidad de discutir lo que ha llegado y lo que pudiera salir de ahí, porque digo yo que pudiera aparecer cualquier legislador simpático, de eso tumba polvo, que quiera modificar el... O un mandato que le dieron expreso. O un mandato que le pudieran haber dicho. Pero a ustedes le han dado un mandato, porque el PLD se reunió la semana pasada y dijo que no es necesario una reforma. Definitivamente, no es solo un mandato. Nosotros discutimos en el comité político la conveniencia o no de involucrarnos en una reforma constitucional. La idea nuestra es hacerle saber al pueblo que esta propuesta del presidente de la República es más cosmética, no tiene elementos suficientes que justifiquen convocar la Asamblea Nacional. Una vez allá, nosotros no podemos prescindir del debate. O sea, tampoco es que no vamos a discutirlo, Gustavo, de ninguna manera. Pero precisamente por el hecho de que las propuestas presentadas por el presidente lucen intrascendentes, es que muchos piensan que detrás de esa propuesta hay una intención oculta, que uno sabe que es habilitar al presidente de la República. Entonces yo te pregunto, si eso pasa, ¿qué va a hacer la oposición para enfrentar esa situación? No, mira, eso puede ser, pero objetivamente yo entiendo que el deseo del presidente Abinader es supuestamente petrificar las reformas constitucionales. La intención de Luis, más que todo, se inscribe en acorralar a la sociedad dominicana ahora y en el futuro, hasta dentro de 200 años, para que nadie ose modificar la Constitución por lo difícil que pudiera ser. O sea, ahora mismo, con la mayoría que tiene el presidente Luis Abinader, una mayoría que ronda el 77% de los asambleístas, que pueden hacer lo que ellos quieran, la pregunta que yo me hago es, ¿tienen ellos derecho que pudiera ser cuestionable para decirle a los jóvenes que van a ser legisladores dentro de 40 años que usted no puede modificar la Constitución para esto o para aquello? Porque para modificarla usted requeriría el 75% de los asambleístas, por ejemplo. Ahora es el 66%.
Entonces, siento que el objetivo... De 190, ellos tienen 147 diputados. 146 diputados. 146. De 190. Y de 32 legisladores tienen 29. Imagínate. Entonces, ellos pueden hacer lo que ellos quieran, absolutamente. Pero Gustavo, entonces, si llega un presidente de otro partido y logra en unas elecciones congresuales, por ejemplo... lograr todos los diputados y todos los senadores, no pasaría lo mismo. ¿Ese presidente va a querer reelegirse y modificar la Constitución? Es que esos casos son muy excepcionales. No, claro que sí. Lo que pasó ahora con esta ola de no solamente provocada por el pueblo que votó, sino inducida por el pueblo para que fuera a votar, número uno. Para que no fuera a votar. La cantidad de recursos que se emplearon para lograr tener un Congreso a favor fue nunca antes visto. Pero supuestamente el PLD la toma. ¿Pero y de dónde? Si el PLD a mí me dio 148 mil pesos para la campaña. ¿Qué pasa? Pero mírame los ojos. A un diputado de la capital. A mí. El PLD me dio 148 mil pesos. A un diputado. Ah, pues, ¿verdad? Lo que se dice entonces. Se transaron con un chico. Pero estoy hablando que me desmienta cualquiera. A mí, candidato a diputado de la sección número 3, miembro del Comité Político, el PLD me dio... Compitiendo con Gorimoya por ahí. Bueno, pero ese León. No estamos como 100 millones. Pero no estamos hablando de ahora, estamos hablando de lo que pasó en el 20 y lo que también di que pasó en el 12. No te vayas para el 20, estamos en el 24. Mira, yo no en ganas de defender que la albahaca que da más leche es la mía. Yo confieso que yo nunca... Pero señores, las elecciones municipales estuvieron cuestionadas porque el PRM puso carpas y uniformes con chacabana blanca al frente de los recintos electorales. ¿O no tuvimos nosotros que denunciarlo? No, eso sirvió. Fue una denuncia pública. Entonces, ver eso, en el que el PRM creía que estaba asistiendo a una convención interna. Yo hice video, yo nunca había visto eso. Eso que se demostró de manera pública. Y los recursos que se emplearon. Gustavo, aquí, usted que está ahí adentro, acláreme esto. ¿Es cierto que dentro de esa modificación a la Constitución se está buscando también inhabilitar a Leonel Fernández? Oye esa risa. No, yo pienso... Hay muchos juristas que han hablado de eso. No hay forma, o sea... Hay prácticamente una campaña. No, de ese tema no ha surgido ni está dentro de la propuesta. La inhabilitación que se pretende básicamente es innecesaria en lo que tiene que ver con ratificar el transitorio que el presidente Danilo propuso para la reforma del 2015. O sea, ese transitorio que era para que Danilo confesaba que en función de que él era presidente, él proponía en la reforma constitucional que, bajo ese transitorio, que yo no seré candidato en el 20. Correcto. Y en esa dirección, ese transitorio inhabilitó a Danilo en el 20, pero lo inhabilita de manera permanente, porque el artículo 124 establece que quien haya ejercido la presidencia a partir de ahí no podrá ser candidato nunca más. Y en esa dirección se inscribe también Luis Abinader en el 124. Okay. Ahora bien, ¿quieren quitar ese candado? ¿Quiénes no están supeditados al 124? Leonel e Hipólito, porque cuando ellos fueron presidentes, esa constitución no reinaba, no estaba vigente. Correcto. Es la constitución del 124 que establece que los presidentes de turno solamente podrán elegirse un periodo y nunca más. Y nunca más. 8 años y nunca más. Pero ya Leonel había sido presidente antes, por lo tanto no estaba atado a esa reforma. O sea, es mentira de que se quiere inhabilitar a Leonel. No, eso es... ¿Y en el caso de habilitar a Danilo Medina? Es que, pero Cándido Simón es lo que Danilo per se está inhabilitado con el 124. No hay necesidad de otro transitorio. No necesario. El transitorio que Luis ha puesto para él es una forma populista para él decir, ni siquiera yo quiero que me aspiren. Ni siquiera yo, porque yo estoy poniendo un transitorio que la constitución que yo estoy promoviendo, que será la constitución de Luis Abinader, yo estoy inhabilitándome también para mí. Pero eso lo dice el 124, eso no es necesario. Por lo tanto, yo siento que es más que cosmético para demostrar la humildad, la sencillez, el deseo
de que aún siendo el presidente no está promoviendo. Pero va a dejar un legado él con esa reforma. Con esa reforma. Con, no, es un legado, un legado. ¿Cuál sería el legado? Supuestamente esa es la razón. ¿Quiere dejar un legado? El legado que él quiere dejar es atar la juventud del futuro a los fines de que si no encuentran una ola de legisladores. Entonces, usted a su favor. ¿Usted está convencido de que su intención es eso, no habilitarse? Yo estoy convencido de que Luis Abinader pretende con la propuesta de reforma constitucional supuestamente ponerle candado. Y el candado es hacer más difícil la elección y del candidato presidencial, que el presidente de turno no pueda valerse de trucos para eso. Y para ello está no solamente proponiendo la disminución de los diputados. Pero entonces, ¿quién se queda con la llave del candado, Gustavo? La llave del candado la tendría al fin y al cabo el pueblo, que pudiera elegir un congreso unificado de un solo partido. Mira. El pueblo. El pueblo, pero sí, el pueblo, ¿en qué momento tú pudieras decir que un partido pudiera lograr el 77% de los legisladores? O sea, es muy difícil, muy difícil. Gustavo, a usted se le vio muy airado, muy incómodo, el día del combo, cuando le pusieron un combo a cada uno de ustedes. En sí, ¿quién fue el responsable o la responsable? Porque la presidenta de esta entidad, que de las mujeres que están defendiendo la causa, ella decía, el que introdujo eso ahí y por el que metimos eso ahí, y dijo, y no voy a mencionar su nombre, por fin, ¿quién fue? No, mira, la responsable indirecto de ese abuso de confianza fue esta señora radical, sí, que pretende meterle por boca y nariz sus propuestas, sus convicciones. Y esa señora tuvo que valerse de algunos legisladores que son los que tienen libertad para moverse alrededor de las curules. Claro. Y estoy convencido que indirectamente fue ella. Y directamente puedo decir que son los diputados que de una manera u otra han venido promoviendo, haciendo propaganda con el tema del derecho a la vida, que ellos dicen que no soy, yo también estoy de acuerdo con el derecho a la vida, todo el mundo tiene derecho a la vida. Yo creo que no estoy de acuerdo con el tema de evitar que una mujer pueda decidir en un momento determinado sobre un embarazo a temprana edad, temprana formación. Y en ese aspecto siento que se sentó un precedente, porque si ellos tenían derecho a poner una caja que tú no sabías lo que contenía, podía tener huevo güero, podía tener una bomba, podía tener lo que quisieran ellos, claro, y la pusieron encima de la oficina, que es el curul de cada diputado. Claro. Es un abuso. Si ellos tienen derecho, una violación. Mañana tienen derecho lo que tiene la. Pero aparte de ella, que era quería lograr ese objetivo, pero aparte de ella, ¿quién estuvo en favor de que eso pasara? Porque ella decía, no voy a mencionar el nombre de él. Él ya mencionaba a un hombre. Pero además, el día anterior, ¿en qué horario introdujeron eso? Mira, eso debe ser el resultado de una investigación que debe llevar a cabo la administración. ¿Y se está haciendo? Mira, el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, con mucha propiedad y autoridad, dijo que habían abusado de la confianza y que hechos como eso no podían repetirse. Nosotros estamos dándole crédito no solamente a su palabra, sino que al fin y al cabo se demuestre quiénes introdujeron esas cajas o esa cajita en cada curul, a los fines de garantizar que ese tipo de actividad no pueda repetirse, porque fue real y efectivamente abusaron de la autoridad de la Cámara para poner todo esto. Claro. Y entonces ahora quieren identificar que es un tema de los que están a favor de las tres causales y los que estamos en contra. A favor de las tres causales y de los que están en contra. No fue un tema de eso. Fue un tema de abusar, claro, de la seguridad de la Cámara para poner un objeto que usted no sabe lo que tiene y dándole, sentando un precedente para que todo aquel, por ejemplo, mañana puede ir la gente de los obreros que están luchando por un mejor código de trabajo para evitar exactamente que vaya en perjuicio de ellos. Ellos pueden mañana poner eso porque otro ya lo puso.
puede venir cualquier otro sector de la sociedad que entienda que ese método de propaganda está permitido en la Cámara. Gustavo, la vicepresidenta dijo en estos días que hay una culpabilidad conjunta entre el PLD y el PRM de lo que está pasando en educación y de manera muy particular en el sistema eléctrico. Bien, bueno, ahora ellos han puesto la colectividad, antes era el PLD. Ahora ellos están adicionando el PRM. Mira, esa es el problema. La forma más inexplicable de justificar la ineficiencia. Porque ya ellos, el discurso que esto lo dejó Danilo, que esto lo, ya no le cae absoluta, y mucho más cuando desde el Congreso se ha estado apoyando todos los financiamientos para mejorar los servicios públicos. Y yo te pudiera decir que todos los servicios públicos, todos, han colapsado bajo la dirección del PRM. Pero todo es una exageración. Pero yo te comenzamos. El último colapso fue el de los semáforos este fin de semana. O sea, lo último, el apagón general de los semáforos, que tú puedes decir, bueno, Jochi Gómez, fue un atentado de parte de Jochi Gómez que viene demandando dónde está Ollene Berenice para darle seguimiento a una denuncia que se presentó, que lo presentó Compra y Contratación. Él le mandó un mensaje a ella el viernes en Twitter. Bueno, pero precisamente, ¿dónde está la famosa Jenny Berenice para actuar como Ministerio Público y responsabilizar exactamente una licitación que se hizo que fue cuestionada por el Carlos Pimentel? O sea, ¿qué ha hecho Jenny? Nada. Entonces, el apagón de los semáforos, es el PLD que lo está diciendo. Fue el PLD que dijo que fue Danilo que metió las manos ahí. No, entonces, el tema del sector eléctrico, otro servicio público. El servicio público, por ejemplo, de lo que tiene que ver con salud, con educación. O sea, dime un servicio público que la ciudadanía pueda decir, bueno, ha cambiado de manera favorable. Claro, ha cambiado, pero para atrás. Porque los apagones ya estaban en el olvido. O sea, aquí nosotros dejamos circuito 24 horas, casi el 100%. Y yo, porque soy de oposición, estoy haciendo una denuncia alegre. ¿Qué me conteste? ¿Quién es responsable de lo que está sucediendo? Hoy lo que están hablando. ¿Quién es más? No, yo digo, ¿el sector privado o el gobierno per se? No, el gobierno, el sector oficial. El sector oficial es que pone las reglas, naturalmente. Y si las EDES han sido incapaces, por ejemplo, de cobrar lo que ellos ponen en la calle, la energía eléctrica que ponen en la calle, porque hayan... O de hacer las inversiones. Porque yo pienso que hay pérdida técnica y pérdida no técnica. Lo que ha habido de manera brutal es un aumento en la pérdida no técnica, un déficit en la pérdida no técnica. Son aquellas, cuando tú, por ejemplo, pones energía eléctrica en una casa y no la cobras, o cobras menos que lo que está cobrando, es una pérdida no técnica. Y yo pienso que anda por ahí, más los gastos corrientes. Déjame decirte, el sector eléctrico ahora mismo está recibiendo subsidios que anda por alrededor de los $1,500 millones. O sea, así fue en el 23. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto... Y ahora parece que va a ser más alto. Bueno, mucho más alto. En ese aspecto, no hay reforma fiscal que pueda subsanar ese hoyo del sector eléctrico. Entonces, ahora se está hablando de ponerla bonita para venderla, de hacer unos cosméticos para ponerla a administrar el sector privado. Y yo diría, no son seres humanos la gente del sector privado. No son seres humanos la gente del sector público. Sí, que a propósito, Gustavo, el señor Celso Marrancini, segunda vez que se le dan todo el poderío para la parte eléctrica, lo hizo Leonel Fernández en un momento cuando él criticó a Radamés Segura, y ahora lo hace este gobierno, el presidente Luis Abinader. ¿Qué es lo que se busca con eso, con que Celso domine el sistema eléctrico? Bueno, no solamente el caso del Celso Marrancino, yo siento que el gobierno ha optado más por el sector empresarial para dirigir el Estado. Pero lo hizo Leonel también. Pero, el PLD. Pero solamente con el sector, por ejemplo, con Celso Marrancini. Sí. Celso se acusa que es un empresario del sector privado que en sus empresas ha tenido éxito y se siente que básicamente él no tiene interés político para tomar decisiones, por ejemplo, en el sector. Y quizás ahí está el nivel, porque no es el tema de un hombre.
claro, que decide exactamente la suerte de evitar el colapso del sector eléctrico y la ineficiencia. Es un modelo de trabajo que debe implementarse, no la decisión un hombre. Entonces siento que por ahí anda la falla en lo que tiene que ver con el sector eléctrico de la nivel general y ahora mismo también todos los servicios públicos. Pero justamente cuando Milton Morrison anuncia que va a buscar solución al tránsito, precisamente por el inicio del año escolar, viene entonces, días después, horas después, viene el blackout de los semáforos. ¿Eso no llama la atención? Pues claro que hay un tema pendiente ahí. Hay la empresa, creo que se llama Transcorde, algo así parecido. Sí. Ha venido cuestionando que desde el Intran se ha boicoteado una licitación que supuestamente ellos ganaron y que Carlos Pimentel, Compras y Contrataciones, la cuestionó. Y ahora mismo yo digo que el colapso de todo esto viene del Ministerio Público. O sea, si hemos llegado a ese apagón de semáforo, tiene que ver exactamente por la falta de una respuesta o por la falta de una consecuencia que debió ser provocada por una actuación del Ministerio Público para perseguir exactamente hechos que de manera alegre Jenny Berenice, cuando tiene, por ejemplo, tintes morados, es muy diligente. Cuando los tintes son morados, ella no solamente imputa, acusa, lo tranca por 18 meses. Cuando es azul hay problema. Y yo pregunto, claro, cuando es azul y blanco, cuando ella no toca esa parte, porque quizás esa parte la afecta. Y la afecta porque ellas son los que dan los decretos, son los que enfrían y calientan su gestión. No, pero el Ministerio Público es independiente, eso no por decreto. Si fuera independiente hubiera hecho una acusación en lo que tiene que ver con el tema de Intran. Dice el alcalde que fueran 30 segundos, pero en 30 segundos yo te quiero preguntar, ¿qué le ha pasado al PLD que en los últimos dos meses, tres meses, se ve como así, no está en actividad política, no está haciendo oposición? Bueno, mira, siento que nosotros estamos real y efectivamente haciendo el trabajo que nos corresponde. No habíamos decidido hablar sobre la reforma porque solamente eran comentarios. Hicimos una denuncia pública, hicimos un cuestionamiento al mismo. En el momento que teníamos la propuesta del Poder Ejecutivo, no podíamos hablar por hablar. Y ahora mismo nosotros nos proponemos desde la Cámara, que es el poder que tenemos, el pequeño poder que tenemos, es que nos abocamos a no solamente a supervisar, sino a fiscalizar todos estos servicios públicos que de manera muy particular el gobierno lo está administrando, y nosotros nos proponemos fiscalizarlo a través del Congreso, naturalmente que ellos se expliquen allá, y si sale a relucir cualquier elemento que pudiera ser objeto de una imputación, ahí debería estar el Ministerio Público para hacerlo apropiado. La salida de Francisco Javier y Charlie Mariotti, ¿cómo tú la ves? Bueno, eso te dice a ti que hay deseos, intenciones de tomar el poder. Cuando hay compañeros que se abocan a tomar una decisión por una candidatura presidencial 28, es porque ellos ven grandes oportunidades. Y yo sé que las hay, y no solamente han salido, yo no sé si Charlie salió de manera definitiva, pero no solamente saldrán ellos, hay otros compañeros que con mucho mérito también saldrán. Y eso te dice a ti que la propuesta del PLD tienen ahora mismo mucho valor, porque el pueblo ahora mismo está comparando los 8 años que pudieran ser del PRM y los últimos 8 años del PLD. Gracias, Gustavo. Gustavo Sánchez, diputado de la República, un veterano de la política. Tira, no tiene miedo. La mañana de hoy con nosotros. Ustedes y nosotros nos vemos mañana a partir de las 6 de la madrugada. Bye, bye.